propiedad dio de qué hablar en redes sociales luego de difundirse este video donde se muestra cantando sin ánimos y con falta de público en un estacionamiento de un parque acuático. Por medio de TikTok, el sonidero compartió este video de una de sus presentaciones donde se aprecia el rostro cansado del pirata, líder del sonidero. En la grabación, se ve a los diferentes personajes del sonido, como el Bocho y la pequeña Nicole, bailar sin que el público se haga presente en las inmediaciones del estacionamiento. Ante ello, usuarios de la red social criticaron al líder del sonido pirata por cantar sin ánimos y verse cansado. Se acabó la magia, estoy cansado jefe, sin ganas de vivir el man, ya me había olvidado de esto. Lo trajeron a mi ciudad y la banda estaba bien apagada. Ya no lo haces como antes, con ganas hermano, es con fe, mi amigo, te empiezan a olvidar. ¿Todavía existe? Son algunas reacciones de internautas.